Miren, esa es la reja del Hotel Posadas. Fragmentación del ecosistema. Ya no pasa flora, fauna, flujos eutróficos. Ya es palma todo eso. Pisa la reja caída. Paso. Está cerrado el acceso del área natural protegida. Ya cerraron el acceso del hotel, obviamente. No hay acceso a las playas acá. Entonces, atravesamos un kilómetro de selva. Lo disfrutamos en realidad. Vamos a las obras. Esto es un sondeo de suelos. A ver qué hay debajo de esta roca, a ver si podemos romperla. Están trayendo el material del interior de la selva, la roca triturada, el SASCAP, a la costa. ¿Cuál es el peligro acá? Cualquier huracán, norte, alza de marea, va a deslavar eso y va a saturar de vertimentos de SASCAP y mortero la laguna arrecifal. Vean este corte donde se ve una destrucción sistemática de la duna costera. Y esta es la duna costera adyacente a la duna costera más importante y más conservada de Quintana Roo, que es la duna de Xcacel, Xcacelito. Si tú traes la duna costera, la destrozas, la trituras y la traes aquí a 5 metros del mar, la primera marejada, el primer huracán, la primera tormenta, va a deslavar todo esto y se llama vertido de materiales al mar. Pero en este caso el mar es una laguna arrecifal extremadamente conservada y delicada. Entonces, la roca va a impactar a las especies, el lugar de anidación, de alimentación, de reproducción de muchas especies que sostienen el arrecife. Que sostienen el arrecife maya que está aquí enfrente. Es una tragedia, un error garrafal de miles y miles de toneladas amenazando el ecosistema a un lado del santuario de las tortugas. Ya. Están trabajando y la obra está suspendida. Vean el sistema de escolleras para evitar que las tortugas lleguen. Mata tortugas, vean eso. Para este hotel, la suspensión es una vacilada. Es de papel nada más. Véanlo. Está trabajando y está seguro de que va a continuar. Ahí están sus aires acondicionados nuevos. Percibir la tremenda erosión de playas. Y eso es porque modificaron la dinámica costera. Vean. Delito, desacato. Esto no es roca, esto no es playa, esto no es arena, esto es arrecife. Están construyendo sobre el ecosistema marino. ¿Ok? Eso deben de entenderlo. ¿Ya? ¿Ya?
No hay palabras para describir la estupidez humana. ¿Por qué hay plástico acá? Vean eso. Tapas. Esta debe ser una mayonesa de Jamaica, otra de República Dominicana, del Caribe, de África. El sargazo, las corrientes marinas de sargazo. Nos hemos dado cuenta que el polvo del Sahara puede llegarnos, así como nos llega el sargazo. Pero aquí tienes la muestra de que el agua puede entrar y llevarse todo ese material pétreo y sedimentar, dañando la laguna recifal. Aquí está la muestra. La marea llega hasta aquí. Por eso está lleno de plástico de otros países. Vean dónde está el agua. Vean dónde está el mar. Temporada de anidación de tortugas y esta playa está llena. Miren, 5 metros de roca atravesada y de inmediato el segundo nido de tortugas. Está allá. O sea, no pueden entenderlo. Un nuevo reto para las tortugas. Atravesar el sargazo. La tortuga mamá es fuerte, grande, puede llegar incluso a escalar rocas. Se sabe que desovan dentro de las rocas, se ha visto. Pero la pregunta es si las tortugas bebés van a poder cruzar esto, esta barrera, sin ser depredadas. Voy a echar un chapuzón. Lo bueno de las slippery es que son para el agua.